lo anticipábamos, a plena luz del día. Quiso evitar que le robaran la moto, lo mataron a quemarropa de un tiro. Esto fue en Quilmes Oeste. La víctima tenía 49 años. El brutal crimen fue presenciado por decenas de vecinos, transeúntes, comerciantes. Ahí estamos viendo actuando a los delincuentes que le pegaron el tiro a quemarropa. También muchos locales que estaban abiertos a ese momento. Los comerciantes, ahí vemos cuando se retiran los delincuentes y ahí queda muerto esta persona que tenía 49 años. Trató de defender lo suyo, su moto. Lo ultimaron, lo mataron. Y ahí está Cecilia Domínguez investigando. Ceci. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Sí, estamos en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Quilmes Oeste, en esa esquina, justo ahí en la esquina de la ferretería, en Avenida Calchaquí y Jujuy. Ahí fue que cayó muerto Hernán Costa, de 49 años. Él iba a trabajar a las 5 de la tarde ayer, él trabajaba en un restaurante en Puerto Madero, iba a cumplir con su trabajo cuando se encontró con lo peor, la inseguridad. Le sacó su vida en apenas unos segundos, y en un hecho, Marcelo, que no vemos muy seguido, porque en este caso, los vecinos, como contabas vos, la gente que estaba arriba del colectivo, fue espectadora, todos espectadores de lo que estaba pasando. Muchas veces vemos estos hechos de inseguridad a través de cámaras de seguridad de los mismos vecinos, pero en este caso fueron los que estaban acá, los vecinos, con el mismo miedo que Hernán, que fueron registrando el momento. ¿Qué pasó? Venía, como te decía, se iba a trabajar y se encontró con dos delincuentes en una moto. Los delincuentes le quieren sacar la moto. Hernán se baja en ese momento de la moto. Lo que queda registrado es que la moto está tirada en el medio de la avenida Calchaquí. Hay un colectivo por detrás, el 148, desde donde algunos pasajeros graban lo que está pasando. También algunos vecinos que están en donde estamos nosotros grabando. En ese momento uno de los delincuentes se baja de su moto para agarrar la moto que había quedado en el pavimento, pero vuelve. Entonces en ese momento Hernán se acerca para tratar de recuperar su moto, pero el cómplice del delincuente que se había bajado se baja y va a agarrar la moto nuevamente. Cuando se va a subir, Hernán, que ya estaba más cerca de recuperar la moto, le empieza a pegar con el casco, y en ese momento es cuando el delincuente reacciona. Se cae primero, reacciona con un tiro certero que le da en el medio del pecho. Lamentablemente, Hernán alcanza a caminar unos metros hasta la esquina, justo en donde les mostraba, en la esquina de la ferretería, que ahora está cerrada. Ahí cae, lamentablemente, Hernán. Los vecinos que estaban acá, bueno, ahí se acerca un hombre, se acerca corriendo una señora, después de que los delincuentes se escapan en la moto, llaman al 911. Llegan agentes de la comisaría tercera. Más tarde llega la ambulancia, que se encuentra con un cuadro desesperante. Lo trasladan a un hospital de la zona y lamentablemente, esto pasó a las 5 de la tarde, pasadas las 6 de la tarde, Hernán muere. Y los vecinos que se quedan consternados porque dicen que la inseguridad que vivió Hernán ayer, que le termina quitando su vida, es la que viven a diario. Por eso anoche acá hicieron un corte, incluso hay restos de lo que fue la manifestación, quemaron cubiertas, estuvieron pidiendo más seguridad y la presencia especial del gobernador Axel Kicillof para terminar con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Marcelo, con